La concentración de la Plaza de la Constitución, bajo el lema común Democracia Real Ya, espera la decisión de la Junta Electoral para continuar hasta el próximo domingo. Organizados por grupos, permanecen instalados en esa zona con la ayuda de muchos simpatizantes, no todos jóvenes. Sobre todo gente de otras generaciones que no tiene tiempo para quedarse aquí con nosotros, está viniendo mucho pidiéndonos una hoja de firmas, cómo puede poner en algún sitio que nos da su apoyo porque no pueden estar aquí, porque piensan que no debe de verse solo como un movimiento de jóvenes, porque no lo es, porque ellos también lo quieren y aunque no pueden estar aquí porque tienen sus responsabilidades, también quieren verse partícipes de esto. Aunque la lluvia de las últimas horas no se lo ha puesto nada fácil a los miembros del movimiento. Pues ahora mismo, con lo que recuento que hemos hecho esta mañana, nos hemos dado cuenta de que nos van a hacer falta más cartones, porque viendo que ayer llovió mucho se han mojado y se nos han estropeado, y para pasar la noche de hoy igual no tenemos. Faltan plásticos también por si acaso llueve y nos vuelven a hacer falta lonas. Algunas personas se han ofrecido a buscarnos palés también, que puede venir mejor para en el momento en el que llueva no se nos estropeen las cosas, y un botiquín. Una iniciativa que pide cambiar el mundo poco a poco, pero desde una actitud pacífica. Sí.